Halo, salam jumpa kembali di channel Aldi Perstube. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkat kesehatan juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Aldi Perstube akan temani waktu Anda selama beberapa menit ke depan. Dan video kali ini kita akan lihat 3 orang musisi ahli dari luar negeri memeriksa cover Alif Bata Hey Tayo. Seseru apa dan apa pendapat mereka? Langsung saja kita cek bersama. Alipata, acabo de ver el título del vídeo. La verdad que no lo hemos visto todavía. Y pone algo de cubo de Rubik. Hey Teo, Rubik Cube, Alipata, coming up in 30 seconds. This is a first time reaction. Okay. Pero entender que es que Alipata se pone a tocar mientras hace un cubo de Rubik. Yeah. Eso es lo que intuyo por el título. Menos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver la curiosidad, porque, a ver, no creo que aquí vayamos a analizar mucha cosa de guitarrística o me encanta el arreglo o vete tú a saber, porque además. Por lo que hemos visto, la canción que toca es una canción infantil de algo de dibujos Daniel, animados o algo de eso. Pequeño autobús. Exactamente. Hey everybody, Macro Squall coming to you up close and personal. Yeah, personal. Hey, I don't know what's going to happen here, but this came requested by many of you, and as you know, I am an Alipper at this point. Okay, copy mana copy. Mantap. Hey, listen, one of these days I hope to share a cigarette and a kopi manakopi with you and even Alibata. Maybe I'll even get my saxophone and we can play a little something together, me and this gentleman, because he's amazing. But don't ask me to touch a Rubik Cube. Me and Rubik Cubes are like water and oil. They just don't go together. So let's check this out and see what's going on with Alibata. Okay. No haber visto nada para sorprendernos con vosotros. Coordinado para hacerlo en el tiempo que dura la canción. De hacerlo chaval. Según termina la canción. Es que ha resuelto las dos cosas a la vez. Directamente yo no me hago un cubo de Rubik sin tocar la guitarra mientras lo hago. ¿Sabes? Hay una cosa que está clara. Obviamente podía mirar el cubo, porque si no miras el cubo no te lo haces. Y hacerlo hacia atrás es como. No sé, bueno, si te aprendes de memoria los movimientos, puedes mirar a la guitarra en vez de mirar al cubo, puede ser. Sí. Porque es que encima no toca con la guitarra colocada, la tiene tumbada en la mesa. Yo sé tocar sin mirar mi guitarra, pero cuando la tengo encima, no cuando la tengo en una mesa. Si la tengo en una mesa, sí tengo que mirar lo que hago. O sea, ha sido el minuto más trambólico de los últimos meses. Como pensábamos, musicalmente no tengo nada que decir a esto, simplemente que, como siempre, aprovecha los armónicos para... Aquí lo que ha hecho ha sido... Poder tener toda la mano izquierda libre para poder hacer el cubo de Rubik. Y hacerlo todo con la mano derecha. Y hacerlo todo con la mano derecha. Por eso ha necesitado hacer ese tapping sobre los trastes o esos armónicos. Pero es lo único que podríamos señalar
a nivel guitarrístico, pero lo que has dicho tú, joder, ha coordinado para terminar el cubo de Rubik exactamente en el momento en el que termina la canción. Ya solo por eso, mis dieces. Well, that was very interesting to say the least. Was not expecting that at all. I mean, what was that all about? Okay. Rubik's Cube. I don't know what Heiteo is. I thought it was cute that he did that. And it shows an analytical... I mean, it shows so many things. I mean, the coordination and the analytical mind and everything to do what he just did. I mean, come on now. Really? Really? Alip? Showing off a little bit, huh? Well, okay. If I could do that, I would probably show off a little bit, too. Okay. Or maybe he's not showing off. Maybe someone put him up to this. Maybe this was a request that people had of him. I have no idea, but I would like to know. So if you can tell me in the description, that would be wonderful. Hey, guys, look, I'm a big fan of this guy. You could say that I am an Alipper. I'm an Alipper. Yeah, big time. And, yeah, I'm a big fan of him. Ale, sed buenos. Kali ini Alip Batal sedikit pamer, katanya memang pamer mungkin ya, karena Alip Batal memang luar biasa, mampu menjadikan dua tangannya melakukan dua hal yang berbeda bersamaan. Dan ini bukan hanya bermain gitar ya, tapi satunya memegang gitar, satu lagi memegang Rubik. Dan dua-duanya berhasil dilakukan dengan sempurna. Pada saat lagu berakhir, Rubiknya pun selesai dikerjakan oleh Alip Batal. Luar biasa ya. Cek link di bagian deskripsi dan kunjungi reaksi originalnya. Sampai di sini, Alipers Tube, teman di waktu Anda. Semoga Anda semua terhibur. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak.